El candidato de la coalición, Todos por México, José Antonio Mid, se perfila como un finalista claro para la elección del domingo próximo, reveló el estudio. Panorama y estrategia económica en Latinoamérica, elaborado por Citi, de acuerdo con información del área de análisis de este grupo financiero, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, partido. Verde, PVM y Nueva Alianza cerró la campaña de buena forma llegando a ser un finalista claro para la presidencia debido al momentum de José Antonio Meade, además de una percepción de que la capacidad de movilización territorial sigue siendo la fortaleza del PRI. Meade llega a las elecciones como claro finalista, asegura City. foto, 24 horas. Citi también asegura en su estudio que el candidato de la coalición, juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, aparece en primer lugar en las encuestas, e incluso su partido, Morena, puede tener mayoría en el Congreso, lo que significaría un cambio trascendental en la política mexicana. La ortodoxia macroeconómica puede o no estar sujeta a cambios también. Esta nueva era será moldeada principalmente por AMLO, ya que su movimiento gira en torno a él, en lugar de girar alrededor de un núcleo ideológico claro. Este es un momento donde lo único constante es la incertidumbre, aunque un triunfo de López Obrador es probable. Citi destaca que aún se desconocen las preferencias reales del tabasqueño en términos de política pública, ya que es difícil distinguir la retórica de campaña de las preferencias políticas reales. Por el momento nuestra predicción sigue siendo la misma. López Obrador implicará menores tasas de crecimiento a mediano plazo para la economía mexicana. Sus Inconsistencias en materia de políticas públicas eventualmente implicarán una caída fiscal y una disminución de productividad AMLO sigue en primer lugar. foto proceso aunque este último comentario suena un poco alarmista Fiti también estimó que no habrá un deterioro macroeconómico inicial pues México tiene un espacio macroeconómico con cuentas fiscales estables déficits externos contenidos y reformas estructurales vigentes incluso podríamos ver una ola de alivio después de las elecciones dado el nivel de prima de riesgo que ya existe En los precios de los activos, el posicionamiento de los inversionistas extranjeros y la depreciación del peso, esta encuesta internacional viene a reforzar lo que algunas ya habían adelantado, AMLO sigue a la cabeza, pero en la pelea por el segundo lugar quien llegó mejor fue José Antonio Mid dejando atrás a Ricardo Anaya, podría interesarte. Escándalos de Anaya. Ponen a Mide en segundo lugar de las encuestas. Quedará en tu conciencia que Gómez Urrutia llegue al Senado. Mira a ML o cultura colectiva.